Hola, jugones, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hace un. nada, hace una hora he estado grabando un vídeo de una hora, por eso ha sido hace una hora. Empecé a las 4 y he terminado a las 5 y poco. Y he dicho, uff, se ha quedado muy largo. Así que os voy a dejar con esta página donde podemos conocer al autor. La Q sería pues eh, las preguntas que se le hacen y la R la respuesta del autor. Eh, aquí lo tenéis, lo podéis parar y leer, pero vamos a hablar un poquito del, del tema de todo esto. Eh, ya que es bastante interesante y, y hay cositas que tocar. Bien, en primer lugar y antes de nada, eh, yo he mandado un correo para que, me, para que me avisen cuando está el juego terminado, porque me ha interesado bastante. Y me interesa en ciertos aspectos. Puedo entender que haya gente que a priori diga, es que no sé cómo este juego te puede llamar la atención, cómo pueden mm, pe pensar ni siquiera en poner este juego la a la venta, no debería estar permitido. Yo opino todo lo contrario, justo lo opuesto. Aquí el, este hombre eh, ha puesto algunos enlaces donde hay investigaciones, los podéis leer. Y son muy interesantes, además ya había alguna investigación que ya había leído yo eh, hace bastante tiempo, porque hice un vídeo que tenéis por aquí en la parte eh, derecha eh, sobre si los, eh, si los juegos violentos eh, causan violencia, donde mi respuesta era negativa, o sea, no, no causan violencia, eh, al contrario, como por aquí ponen, la inhiben un poco, es como que sacian, y aquí una parte muy importante. En fin, el juego va de. Se llama Rapid Eye, el videojuego que hace apología de las violaciones. Por otra parte, en esta página podemos ver también un niño de 12 años que violó a su hermana de 6 años tras ver una escena de sexo en un videojuego. Videojuego que era el GTA. Eh, ¿Esto qué, gente? ¿Esto qué? Estamos hablando del GTA, no de un juego de violación, por así decirlo. Eh, ¿Qué pasa con eso? 12 años, ¿dónde estaban sus padres? ¿Qué hacían? En fin. Simplemente esto lo comento porque tendremos un tema en común con ello. Vale, aquí podéis leer un poco, como veis, el juego trata eh, diapositivas, por así decirlo, entre comillas, porque es una especie de historia que vas eligiendo las decisiones que tú quieres para dicho violador y al final, pues eso eh, consiste en violar. Tú eres un nota que vas violando. ¿Vale? Así de asqueroso y repulsivo puede ser, pero también puede ser interesante. Y a mí me es interesante, me sería más interesante si en vez de un violador pudiera ser una violadora. O pudiera ser un violador que pudiera violar a hombres. Y lo mismo con la mujer, ¿no? No solo hombres, sino también mujeres. Lo cual no sé si existe otros personajes, pero me hubiese gustado. Por otra parte, eh, decir que... Bueno, por aquí eso, podéis ver esto. Eh, por aquí podemos ver también una página donde podéis reportar esta puta mierda en Steam. Os lo pongo fácil. Eh, lo cual a mí, personalmente, eh, en abril de este año saldrá a la venta Red Day, un juego donde controlas a un asesino que, tras un apocalipsis zombie, se dedica a violar y matar a mujeres explícitamente. La humanidad está enferma. Yo creo que no, amigo Yusei. Yo creo que es justo lo opuesto. Yo creo que justamente la humanidad está enferma si hacen eso y matan y violan a mujeres en la realidad. Si lo hacen en los videojuegos, yo creo que no. Es más, eh, estamos matando en videojuegos. Y para mí matar es peor que violar. Por el simple hecho de que el matar le quitas eh, la oportunidad de seguir su vida le quitas totalmente la vida a esa persona violar al menos pues eh, puedes decir vale es que violar sí es un trauma es un es muy chungo para ella o para él pero puede continuar con su vida o bien se puede suicidar porque está fatal eh, o bien puede recuperarse y tener una vida plena así pues eh, y hay casos vale muchos casos de eso eh, yo creo que bueno, que bueno, que matar es peor. Y aún así, juegos como el GTA, juegos como Fortnite, juegos como cualquier juego que en prácticamente mmm, la mayoría de, de los juegos se mata. Eh, aunque sea... ¿Qué cojones? ¿Se ha actualizado esto? Eh, en la mayoría de juegos se mata, por lo cual, no sé tío, no, no, no me convence, en fin... Aquí tenemos otro un videojuego en el cual la cultura de la violación existe, las mujeres son objetos para ustedes y los hombres también son objetos para las mujeres, ¿no? Para algunas mujeres, al igual que las mujeres son objetos para algunos hombres. Así que amiga, no lo lleves a tu terreno, llévalo a algo general. Messenger dice que no debería existir solo por el motivo de que el único motivo aparente de jugarlo es el morbo de violar. Hay otros juegos donde se mata, tortura, pero la satisfacción del juego no es esa el objetivo no es ese en rape day sí lo es y en hat y hatred tampoco eh, hatred es un juego que era también súper violento donde eras un eh, un asesino un psicópata que lo único que hacía era matar a la gente por matar hablé de ese juego y hablé también de un hablemos de de sobre si los videojuegos son violentos como digo lo tendréis aquí en el botoncito que aparece y al final del vídeo seguramente también. También tengo otro, hablemos de, por ejemplo, de la piratería, que son, creo que es un vídeo de menos de 5 minutos, muy interesante. En fin, que os lo recomiendo porque además están guionizados y, y no como este vídeo. Que bueno, he hablado una hora y he dicho, joder, se me ha quedado muy largo el vídeo. Vamos a intentar resumir todo un poco, porque además estuve leyendo todo esto y hablando y contando un poquito de experiencias mías y todo el rollo. No, no puedo llevarme tanto tiempo porque es que si no eh, se complica todo pero bueno esa hora me ha servido también para hacerme una especie de nota mental y saber cuál darle prioridad a algunos conceptos bien como veis aquí hay algunas fotos y demás de cómo va el juego eh, se cuenta una historia eh, lo malo que va a estar en inglés, así que bueno, yo ahora que estoy aprendiendo inglés, pues prácticamente voy a... Yo creo que voy a poder entenderlo prácticamente todo, pero bueno, en fin, que tienes eso para elegir decisiones y todo el rollo y demás. Eh, fotos, va a haber muchísimas fotos, de eso es el juego, no va a haber... Eh, si va a haber cosas en 3D, pues puede ser que sea esto, ya en el acto. Eh, pornográfico como el hombre eh, como el eh, aquí el nota este el creador lo decía eh, y bueno pues podemos ver aquí algunas cosas como eh, libros y juegos como este deberían ser ilegales pues no eh, ya que los videojuegos que sean agresivos y demás no hay estudios donde eh, haya pues una valoración de que aumente esos delitos eh, por haber jugado a esos videojuegos que son delictivos. Por tanto, no deberían ser ilegales. Al contrario, y eso lo digo también por experiencia, frenan en muchos casos, eh, por ejemplo, jugar a juegos violentos, como en mi caso el God of War 1, frenan totalmente eh, la violencia. Eh, es como cuando comes... ¿Vale? Y te sacias, que luego ya, aunque mmm, haya más comida, pues no tienes hambre. Pues algo lo mismo, o sea, tú haces violencia en, en los videojuegos, te sacias de esa violencia y luego en el mundo exterior convives y no quieres violencia. Obviamente habrá algunos sectores, habrá algunas personas que por jugar a esos juegos violentos sean más violentos. Como siempre, habrá alguien así. Pero por lo general y por estudios que se han hecho, es justamente lo opuesto. Bien. ¿De dónde sacó su inspiración? Pues sacó de libros de terror, de cositas así. Eh, hay libros también basados en elección. Eso me, eh, Yo leí también libro basados en elección. O sea, un libro que decía, vale, si vas por el pasillo derecho, ve a la página 24. Y si vas por el pasillo izquierdo, ve a la página 33. La verdad que eso molaba mucho. Pero bueno. Eh, ¿Qué pasa con este juego? Pues lo que pasa es que está teniendo muchos problemas y, y ya está, ¿vale? Prácticamente, eso es lo que está... A ver, podéis leer esto que es interesante y tal, pero el caso es que está teniendo problemas para pasar los controles de Steam porque hay muchísimas quejas y Steam obviamente no quiere tener a usuarios que se larguen de su página y tal. Pero bueno. Eh, ¿Cuál es el tema subyacente del día de la violación? En última instancia, el tema eh, eh, depende, cómo, eh, a ver, depende de que al final todos morimos y, del, y la vida es realmente inútil. Es estos los puntos que eliges darle, vale. Este texto es importante porque, como creo que he mencionado, el juego trata sobre un apocalipsis zombie, ya que al nota le gustan mucho los zombies también resulta que y esto es lo importante eh, al menos para mí en cuanto al juego porque a mí es un videojuego de que, que vaya de violar por violar a mí eso pues no me mola qué queréis que te diga puede ser bueno para esa persona que está medianamente enferma y quiere violar a alguien pues sí lo viola en los videojuegos o viola viendo una película porno de violación que obviamente es actuada y, y ya está y, y y como, como he dicho antes, ¿cuál era la, la palabra que había dicho antes? Y se sacia, ¿no? De lo que de esa cosa que quería hacer. Pues aquí, más o menos, es lo mismo. Lo juega en el videojuego y ya está, saciado. El caso y lo importante aquí es que hay un. Un. un ataque zombie de estos típicos. Y vais, o sea, va a morir. Yo creo, ¿eh? Que va a morir en, en un día. ¿Vale? Va a morir, sabe que va a morir, por lo tanto, eh, se libera su estado mental más atroz eh, y dice, ah, vale, pues como voy a morir yo, van, van a morir todos, lo que haga ahora, pues no va a tener consecuencias, lo típico que cuando, ah, no, no hay consecuencias, tenemos que irnos de la ciudad, no sé qué, eh, todos, pues podemos robar televisores, podemos robar dinero, no sé qué, porque no hay consecuencias, ¿no? Eh, en ese sentido. Por ejemplo, en un ataque de zombies. Pues, ah, puedo robar, no sé qué. No hay consecuencias. Puedo, puedo hacerlo. Pues aquí lo mismo. Aquí es un hombre que está mal de la cabeza. Y que a lo mejor no quiere violar. Por el simple hecho de que, bueno, le pillarían. Y lo meterían en la cárcel. O lo matarían. O algo así. O quizás porque tampoco quiere hacer sufrir a la otra persona. Ya que estaría la otra persona toda la vida mal. Él también se sentiría mal. Pero teniendo en cuenta de que va a morir. A la mañana siguiente. Pues como que eso ya le deja de importar, ya no es tan importante. Ea, o sea, es justo ahí, ese es el punto importante para mí del juego. Si eso lo lleva a cabo bien o lo lleva a cabo, porque tampoco estoy seguro de que lo lleve a cabo, pues sería interesante. Sería interesante ver la moralidad de este, de este personaje, ver también cómo va afectándose la moral cuando está girando y dice, vale, vale, violo, no sé qué, me quedo bien, estupendo. Eh, y una vez realizado el acto, eh, si quiere seguir más, si quiere ir a más, o sea, también matar personas, o después de matarlas, tirárselas, o cosas así, o al contrario, darse asco, incluso al final suicidarse, suicidarse, o cosas así, ¿no? Como digo, eh, ver todo su plano moral y psicológico. Es lo que a mí me gustaría saber, no me interesa nada a quién viola. No es que esta persona es mala y por eso la viola o sea esta mujer cometió cosas atroces y él la castiga violándola es como un justiciero pero no eso a mí me la suda me da exactamente igual a mí lo que me interesa es el estado mental de ese violador y como digo me hubiese gustado que hubiese también una violadora porque tiene que ser un hombre ya sabes que a mí me gusta siempre. La cosa, el porcentaje más bajo, ¿no? Ya sabéis, el 90% de la violación son causadas por hombres, pero hay ese porcentaje pequeño causada por la mujer hacia el hombre. O la mujer hacia otra mujer, o el hombre hacia el otro hombre, etc. Pues a ese porcentaje pequeño siempre es el que me, a mí más me llama. Y en este caso, pues también me hubiese gustado, pues, ser una mujer y violar, ¿no? En el juego. Bien. Y como digo, lo importante no es el, el hecho de violar, lo importante es el efecto que tiene en esa per, persona que está, eh, en la persona, en el violador, ¿vale? Bien, una vez dicho esto, continuamos. ¿Este juego es una... Eh, es, ¿Es este juego una comedia? Una comedia oscura, es humor negro. Él dice que él tiene también sarcasmo, no sé qué, y que hace mucho humor negro, vale, ok, pues muy bien. Que él, y aquí importante, el personaje principal de Rapidai, no actúa, habla ni piensa como él, como el creador del juego. Es más malvado, descarado y burdo. Yo creo que es realmente su yo interno y liberado en una situación eh, extrema. Diciendo, vale, 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 eh, ¿qué pasaría si yo fuera Dios? Pues que me pondría a matar a gente, a, Dios, a, a quemarla. O a violarla. Ese sería él. En mi caso, pues no sé lo que haría. Seguramente. Eh, a ver, no lo haría con personas reales. Yo pillaría a eh, objetos que actuaran como personas, que no tuvieran conciencia, y pues empezaría, yo que sé, a dispararles, lo más seguro, escopetazos en el pecho, ¡pum! y ver cómo revientan. Pero eso, es eh, lo, eh, lo único. No se me ocurría aún así a, a ninguna persona sana y, bueno, sana, que. Con conciencia y demás. Sería a un objeto. ¿Es usted o las personas que disfrutan de juegos como este un peligro para la sociedad? Yo creo, obviamente, lo opuesto. Y es lo mismo en GTA. Ya hemos visto el anuncio este de... o no lo hemos leído. Un niño de 12 años violó a su hermana de 6 tras ver una escena de sexo en un videojuego. O sea, me parece abusivo. Y es el GTA. Eh, el GTA es matar, matar es algo que es asqueroso y a ver el tema de matar al final eh, es algo que está ya más eh, por aquí lo decían que está más eh, es más normal en la vida, vale, en las películas vemos la, la que se mata, en los videojuegos vemos que se mata, está todo más eh, nos hemos hecho más a la idea ¿no? de, de, la, de, de matar en los videojuegos, de matar en las películas, en los libros y tal del asesinato. En cambio las violaciones están menos vistas, al menos en los videojuegos. En las noticias siguen estando a la orden del día, al igual que los asesinatos. En las películas pues también se ven alguna, al igual que en algún libro. Pero sobre todo en los videojuegos no se ha visto nada o se ha visto muy poco eh, de videojuegos de violación. Sobre todo con el tema principal de violar por violar. Al igual que hay pocos juegos que sean de matar por matar, como el Hatred S. Eh, bien, ¿tu juego será baneado? Bueno, pues el Nota dice que no se ha propuesto a... Es que por ello, no debería ser baneado. O sea, ¿por qué? Si el Nota quiere subir lo que quiera, pues lo puede. Y ya está. Mientras que no haga daño a nadie. Me gustaría jugar tu juego antes de que se elimine. Esto no es un juego, es una presentación de diapositiva glorificada. O sea que... Son imágenes, como ya he comentado antes, eh, que se van pasando. Que tenemos, por ejemplo, fotos aquí. Vas pasando la foto, eliges esto. Pues va pasando una foto. Que eliges esto, otro, pues mira, decir tal. Pues pasa a otra foto donde estás haciendo la acción que has dicho, etcétera. Eh, por ejemplo, mira aquí. Eh, no sé qué del escritorio. Pues eso, la siguiente foto. Pues será haciendo lo que acabas de elegir. Y eso son fotos, fotos, fotos. Pero a la hora de cuando estás violando, yo intuyo que será algo, eh, que será algo de vídeo, ¿vale? Que será algo visual. Algo así como eh, se ha visto, por ejemplo, aquí, ¿vale? Más o menos, aunque está todo pixelado y tal. Eh, esto eh, será foto, esto será foto y demás. Pero esto, pues a lo mejor ya tiene movimiento 3D, como aquí el, el colegi pues indica eh, y ya está prácticamente eso es todo aquí dice una cosa que qué ha pasado la matanza de bebés eh, pues que esa escena ha sido eliminada y que lamenta la que, que, que alimenta eso que que, es, que haya sido tan agresivo con el tema de la matanza de bebés porque resulta que había una secuencia donde mataban a bebés y yo digo y por qué coño la quita es que no lo entiendo es que apenas salen bebés y niños en los videojuegos que puedan ser asesinados. A mí eso, pues me gustaría verlo. ¿Qué quieres que te diga? En la realidad, pues obviamente no. Pero en la ficción, pues me gustaría pillar a un bebé eh, por las piernas y estamparlo contra la mesa y que explotase la boca. Yo qué sé. Yo qué sé, al igual que me gustaría eso eh, con el padrino o en el God of War, explotar la cabeza a alguien, a un adulto. Pues si me gusta a un adulto, a un bebé o a un niño, pues también. Solamente que es más chiquitito el cuerpo, ya está. Eh, no lo entiendo. Ah, bebés, no, bebés, no. Pero una violación, sí. O matar, sí, a otras personas. Pues no, de verdad, no lo entiendo. En fin. Eh, y eso es todo, prácticamente. Me he apuntado yo unas cositas aquí, como por ejemplo de matar y violar. Yo prefiero que me maten a que me violen. El matar creo que es bastante peor que violar. Por lo tanto, GTA es peor que este juego. Porque al menos estás matando y están matando a policías con sus vidas, no les das oportunidades. En cambio, el violar, eh, como ya he dicho, si violas a una persona, eh, esa persona sigue con vida, sigue teniendo la oportunidad de tener una vida plena. También he dicho que, a ver, yo quisiera que el personaje principal pues, pudiera ser una, una chica, eh, que pudiera violar y, y eso. Y también, sobre todo, lo más interesante para mí. Que eh, fuera que bueno eh, que se le pasa por la cabeza a ese a ese violador, qué consecuencias morales tiene y toda todo ese tema, ¿no? Eh, psicológico. Bien, luego también el tema de la edad. Eh, hemos visto aquí que, coño, un niño de 12 años, ¿esto qué es? Hay niños de 12 años como yo en mi época. Que son racionales y pueden jugar al God of War 1 o al padrino. Que son juegos que acabo de referenciar hace un momento, de, de escopetazos y tal, y sangrientos, y que no pasa nada, y que luego de jugarlos estoy tan tranquilo y tan, y tan feliz, y que no soy para nada agresivo. Eh, pero, pero, luego hay otra gente, como yo que sé, de 18 años, que no tienen tanta madurez eh, mental en cuanto a, a racionalidad. Y bueno, pues les afecta esa, ese tipo de videojuegos que, que ven, ¿no? Ese tipo de escenas que ven y, te, y demás. ¿Por qué? Por la madurez mental que tienen. Por ello, yo creo que debería haber unos permisos o algún tipo de carnet el cual pues lo puedan dar y o yo qué sé, o que lo... No sé, primero que no sean 18 años, que sea a partir de 21 años la mayoría de edad, eso en primer lugar. Eh, en segundo que haya unos tipos de permisos para la gente que sea menor de 21 años y que quiera consumir o hacer esas cosas de mayores de 21, porque es una persona pues racional, ya sea que sus padres le puedan permitir comprar algún algo, ¿no? de mayores de 21 o simplemente ir a un psicólogo y que ese psicólogo le dé el apto para para ser ya considerado como un adulto, por así decirlo, en cuanto a compras y eso, de artículos y todo el rollo. Bien, una vez dicho todo esto, ¿los videojuegos son violentos? Pues, como os he dicho, para mí no. Eh, los violentos son las personas y por ello os recomiendo el vídeo que hice de Hablemos de sobre la violencia. Por último, no entiendo para qué el. Acto de violar, no lo entiendo. Cuando te pueden masturbar, o puedes ver una película, o puedes tener sexo, o puedes ver una película porno sobre eh, una violación. Una violación, obviamente, que ambas personas han pactado, están actuando y demás, pero eso es bastante real. La puedes ver y te puedes saciar, como digo. El hecho de que aún así una persona quiera violar en la calle. Pues a otra persona y demás no lo entiendo, pero al igual que yo no lo comprendo, puede haber alguien aquí que no comprenda cómo a mí me puede gustar en el Padrino, juego que está subido al canal, igual que todos los God of War, eh, que me guste pegarle un escopetazo a un Nota o que le, me guste pegarle un tiro en la boca a un Nota y ver cómo explota la cabeza. Pues esa agresividad a mí me encanta, me mola mucho en el videojuego, obviamente es impensable para mí en la vida real. Pero entiendo que una persona pues no entienda como a mí me puede gustar esas cosas, como por ejemplo es el caso de mi madre, ¿no? Que no, no sabe cómo le, me puede gustar a mí el tema de, de yo reventarle la cabeza con un bate de béisbol a alguien que no ha pagado la cuota que tiene que pagar al padrino. En fin, se me va un poco la olla, ¿eh? Por otra parte... Eh... Lo dicho, para mí un juego violento eh, me sirve para, o me servía antes para desahogarme y, y ya está, simplemente. Al igual que un deporte o el boxeo, el tenis y todo eso también me ha servido eh, en mi juventud para desahogarme. El boxeo no lo he practicado, eh, practicado pero podría ser un ejemplo. Sí, también el deporte, también los videojuegos pueden hacer a una persona un poco más violenta, pero por lo general es al contrario. En fin, muchísimas gracias por verlo. He resumido el vídeo completo de una hora en 25 minutos. Creo que está bastante bien. Eh, no creo que me haya dejado mucho que decir. Porque, a ver, el leer todo esto mmm, tranquilamente y estar opinando y todo el rollo... Eh, a ver, es un tiempo. Por otra parte, también estuve leyendo todo esto. Y comentarios y demás. Entré también en la noticia esta de aquí. Por lo que... A ver, es tiempo que me he ahorrado en parte. Por último, también aquí tenéis la investigación. Y lo dicho, espero que os haya gustado este vídeo. Me gustaría muchísimo ver y saber qué es lo que opináis sobre este juego, eh, sobre también lo que yo he comentado, si os gustaría ver un vídeo sobre, eh, por ejemplo, los toros, eh, diciendo el por qué no deberían existir los toros, dando un, unas cosas... Eh, unos argumentos bastante racionales más que inteligentes racionales al igual que porque estoy a favor de la de la muerte en cuan, o sea de la muerte en plan de la, con, de la cadena perpetua ¿no? de la muerte ¿cómo se llama tío se me acaba de olvidar el nombre de cuando un asesino mata a alguien pues de que en vez de que vaya a la cárcel pues que lo maten porque estoy de acuerdo con ello en fin porque estoy de acuerdo de la silla eléctrica, por decirlo de algún modo. Eh, si queréis ver o os llamáis eh, la atención ese tipo de vídeos, pues podéis ponerlo en los comentarios. Y como digo, el tema principal es este vídeo. Es eh, saber qué opináis sobre el juego, si vosotros lo compraríais, si no. Eh, y eso, vuestras opiniones, pero eso sí, un poquito argumentadas. ¿Vale? Pues este juego es una puta mierda. No, a ver, vale, es una puta mierda, pero el por qué. O hay que estar loco para comprar este juego, o eh, debería haber más juegos de este estilo. Vale, estupendo. Yo estoy a favor también de que haya más juegos de este estilo, pero pon también ya de paso un. O sea, explícalo, ¿vale? Explícalo un poquito el por qué debería ser así y todo el rollo. Así que, una vez dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo de casi 27 minutos, porque me ha alargado. Muchas gracias por verlo, recordad que podéis suscribiros al canal, es totalmente gratis y voy a estar subiendo temas muy interesantes. Y bueno, vuelve la serie de... Hablemos de... Serie que ya sabéis que tengo en el canal y que, bueno, pues creo que es muy interesante. Muchas gracias por verlo, un saludo y hasta más, ver. Adiós.